Powwows. Cada año la temporada más importante para el cine en cuanto a taquilla es el verano, aunque en realidad suele empezar esta temporada en Semana Santa, en este caso con el estreno de Avengers Endgame. Hoy vamos a hablar de los estrenos más esperados desde mayo hasta agosto. Yo soy Edu Rocha y estamos entrando al cine en Wow, ¿qué pasa? Empezamos con mayo. El 10 de mayo se estrena Detective Pikachu, que tuve la oportunidad de ver y los que son verdaderamente fans no quedarán defraudados. El 17 de mayo llegará Brightburn, el hijo de la oscuridad, que toca la idea de un Superman, o sea, un niño que llega de otro planeta con superpoderes, pero en lugar de volverse un superhéroe, se transforma en algo siniestro. También el 17 de mayo se estrenará la secuela de La razón de estar contigo en un nuevo viaje. A pesar de que ninguna de las películas antecesoras fue muy taquillera, la saga de John Wick cuenta con la cantidad de fans suficientes para completar la trilogía con una esperada tercera parte. John Wick Parabellum se estrena el 17 de mayo. Ugly Dogs Extraordinariamente Feos es una historia sobre muñecos feos con voces y canciones interpretadas en la versión original por Kelly Clarkson, Nick Jonas, Charlie XCX, Bebe Rexha y Pitbull. Llega a las salas el 17 de mayo. El 24 de mayo, Aladdin, uno de los live action de Disney que más ha dado de qué hablar por su elección de reparto, de director y por cada tráiler que han sacado, por fin llegará a los cines y cantaremos Un Mundo Ideal. Después de grandes éxitos de la productora Blumhouse, el 31 de mayo tendremos una película de terror protagonizada por la ganadora del Oscar Octavia Spencer y del director de The Help, titulada Ma. El 31 de mayo se estrenarán dos películas muy anticipadas. La primera es Godzilla 2, Rey de los Monstruos, tras su sorprendente tráiler protagonizada por Millie Bobby Brown de Stranger Things y Vera Farmiga. Después de Godzilla y Kong protagonizada por Brie Larson y Tom Hiddleston, veremos qué le depara el destino a este universo de monstruos. El segundo gran estreno es Rocketman, que tras el gran éxito de Bohemian Rhapsody, se ha anticipado mucho este biopic de Elton John y ya se habla de una gran actuación de Taron Egerton, a quien hemos visto en Kingsman. ¿Tendrá la misma suerte que Rami Malek y se llevará también el Oscar? Junio. Después de 9 películas, sin contar Deadpool, en 19 años, la saga que dio inicio a la gran ola de películas de superhéroes de Marvel y DC, X-Men, llegará a su fin tal como la conocemos tras la compra de Fox por Disney. Dark Phoenix se estrena el 7 de junio con Sophie Turner y Jessica Chastain y el regreso de Jennifer Lawrence, Michael Fassbender y James McAvoy. El 14 de junio, 22 años después del gran éxito Men in Black y 5 años después del gran fracaso Men in Black 3, llegará un reboot de la franquicia, esta vez protagonizado por Chris Hemsworth, quien ya fue parte de otro reboot de una gran saga, Ghostbusters, la cual obtuvo muy malas críticas. ¿Correrá esta misma suerte en Men in Black? El 21 de junio, dos historias de juguetes que cobran vida llegarán a las pantallas. Toy Story 4 se estrena 9 años después de la tercera parte y 24 años después de la primera. Las tres anteriores han sido muy exitosas en taquilla y en crítica, incluso la tercera fue nominada al Oscar a Mejor Película. Los actores dicen que la cuarta será la más emotiva. Yo lloré como loco en la tercera, así que llevaré mi caja de Kleenex al cine. Curiosamente, el mismo día se estrena un muñeco que no nos hará llorar, pero promete que nos hará gritar en el cine. La nueva versión cinematográfica de Chucky titulada El Muñeco Diabólico llega 31 años después de la original y específico cinematográfica porque también habrá una versión televisiva tras las discusiones de licencias y esa versión sí podrá llevar el título Chucky. El 28 de junio se estrena una comedia alocada protagonizada por Anne Hathaway y Rebel Wilson titulada Maestras del Engaño y en España, Timadoras Compulsivas. Junio estará lleno de juguetes vivientes porque el 28 otra muñeca diabólica nos aterrorizará. Annabelle vuelve a casa con los protagonistas originales del Conjuro 2 años después de la segunda, que personalmente es mi favorita, y 5 años después de la primera. Julio. El 5 de julio, el universo cinematográfico de Marvel vuelve con la segunda parte de Spider-Man en solitario en la saga de Tom Holland. Veremos a Jake Gyllenhaal como Misterio, también veremos a otros personajes del MCU como Nick Fury y Happy Hogan y será muy interesante saber cómo continuará la historia de Peter después de los acontecimientos de Endgame y el tiempo que transcurrió.
El 12 de julio, la nueva película de Pedro Almodóvar, que ha causado furor en España, llega a México. Dolor y Gloria está protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Banderas, está nominada a la Palma de Oro en Cannes y promete estar presente en los Oscars del 2020. El 19 de julio se estrena una de las películas más esperadas del año, el live action del Rey León. Disney ha hecho pases privados de algunas escenas y los que la han visto dicen que es lo más sorprendente que han visto en pantalla, y no dudo en lo absoluto que así sea. Y terminamos con agosto. El 2 de agosto, el spin-off de Rápidos y Furiosos, protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham, llegará a los cines, titulado Hobbs and Shaw. Y a juzgar por el tráiler, no creo que llame la atención ni la mitad de lo que ha hecho la popular franquicia. El mismo día, después de varios retrasos, un año y medio después de lo planeado, se estrenará Los Nuevos Mutantes, un spin-off de terror de X-Men, que tras la venta de Fox sabemos que no tendrá futuro y que incluso pensaron en no estrenarla en cines. Pero con la recientemente enorme popularidad de la protagonista Maisie Williams en Game of Thrones y de Anya Taylor-Joy en Glass, finalmente tendrá su estreno en cines. El 9 de agosto veremos la segunda parte de La Vida Secreta de Tus Mascotas, 3 años después de la primera parte. El 16 de agosto se estrenará la novena película de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood, con Margot Robbie y la tan esperada mancuerna Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. También el 16 de agosto veremos la película de terror producida por Guillermo del Toro, Historias de Miedo para contar en la oscuridad. Y terminamos agosto con el estreno de live action de Dora la Exploradora, titulada Dora y la Ciudad Perdida, con Michael Peña, Benicio del Toro, Eva Longoria y Eugenio Derbez. Les dejo mis redes sociales en la caja de descripción. Muchas gracias a los que me siguen, me dan like, me escriben, me comentan. Y también a los que me comentan en los videos, déjenme cuál es la película que más esperan de este verano. Muchas gracias por vernos, yo soy Edu Rocha y seguimos entrando al cine. Ego, ¿qué pasa? Nos vemos pronto.